Hola, hola, ¿qué tal? Soy Angélica Acevedo y les cuento que le doy la bienvenida a ustedes, todos nuestros televidentes, a su segunda casa, que es el canal de Teleenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que el día de hoy tenemos unos invitados que, como siempre, nos sorprenden y vamos a aprender un poco más, pero bueno, ahorita les dejamos como esos maravillosos invitados y vamos a empezar con la primera. Aquí tenemos a Claudia, que viene de Clau Repostería, que nos va a venir a contar un poco de la empresa, cuáles son esos productos top, cómo le fue el Día del Padre, porque sabemos que el Día del Padre fue un día súper espectacular para agradecerle a todos esos seres amados que nos acompañaron en nuestra educación. Y recuerden, padre no es el que da vida, sino que el que educa. Pero bueno, démosle la bienvenida aquí a Clau. Clau, hola, ¿cómo estás? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Clau, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas en estos momentos aparte de la empresa? Bueno, yo de profesión soy arquitecta. Por cuestión de la vida, dejé la arquitectura y me dediqué a cuidar a mis tres hijas, porque siempre dije, pues, perderme su crecimiento. Claro. No, o sea, siempre quisiera hacer algo y que me pudiera, digamos, yo aportar económicamente en mi hogar y estar con mis hijas. ¡Guau! Wow. Qué bonita esa labor de mamá que tú ejerces y se nota que tienes mucho amor por tu familia. Sí. Clau, cuéntanos entonces ya un poco de la empresa. Bueno, de Clau Repostería surge a raíz de que desde pequeña siempre crecí viendo a toda mi familia hacer todo tipo de manualidades. Yo viví en España aproximadamente 8 años. Wow. Y allí vi que era todo este mundo. Entonces, gracias a la arquitectura y a todo lo que vi allí, yo encontraba como una similitud entre las dos cosas. Yo decía, pues, muy manual, muy artesanal, y dije, pues, qué mejor manera de, con un emprendimiento de este tipo, pues, poder estar con mis hijas y emprender. Y dije, a futuro esto les servirá a ellas para, claro, tener una segunda opción en la vida, porque tú sabes que, pues, todos tenemos. Sí, eso es verdad. Sí. No, de Clau Repostería se dedica básicamente a emprender haciendo todo tipo de galletas, de tortas, de productos artesanales para que sean usados en diferentes actividades como fiestas, primeras comuniones. Siempre a nuestros clientes les decimos, nosotros hacemos lo que ustedes nos pidan, pero damos nuestro toque. O sea, como que yo te lo hago, pero déjanos asesorarte. Aquí, por ejemplo, están pasando algunas imágenes en el televisor de algunas galletas y algunos productos. Cuéntanos cómo fue el proceso, si ustedes lo crearon o es de un cliente. El primer paso es el cliente nos contacta y nos dice, mira, quiero, por decir algo, esta temática que fue de años 80. La persona me contactó y me dijo, ¿qué me propones? Yo principalmente les digo siempre, por favor, dime qué quieres, envíame un referente y con base a eso trabajamos. Entonces, era una persona que venía de Estados Unidos a hacer una celebración de, creo que eran 50 años, pero basada en esa temática. Sí. Nada, nos dedicamos a trabajar, nosotros le mandamos unos pequeños bosquejos o cosas de lo que creemos que puede ser y ya la persona escoge, define colores y todo eso y ya trabajamos con base a eso. O sea que ustedes lo que hacen es materializar ese sueño que todos los clientes, exacto, tienen. Sí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos diseños como un poco ya de naturaleza. Cuéntanos cómo es el proceso de a la hora de crear como este tipo de productos, porque sabemos que tiene varios detallitos, que hay que el chiquitico, que el grande. Entonces, cuéntanos un poco. La idea de nosotros siempre, siempre es innovar. Entonces, cada vez que hay una festividad, tratamos de que sea de lo mismo que hace todo el mundo, pero que tenga un toque de distinción. Entonces, por decir, dado el caso, el Día de Madres, sacamos unos ramilletes con flores en alto relieve y sacamos estos tarjegalletas. Obviamente este no es de Día de Madres, pero la idea es que siempre tenga algo diferente. Wow, o sea, ustedes se adecuan a todo tipo de celebridad, sí, y eso es lo que le hacen a ustedes como lo más top, digámoslo así, en este medio de la industria. Sí, y digamos a nuestros clientes lo que más les gusta es que siempre estamos innovando, hablan mucho de que la calidad y de que el producto realmente es bueno en cuanto a sabor.
esa parte también nos interesa mucho, que esté siempre pues a la vanguardia, que el sabor siempre permanezca. Ya que estamos hablando como de sabor y digámoslo así como los ingredientes, ustedes digámoslo así, ¿con qué ingrediente usan para que quede así como duro, o sea, como que no se dañe al hacerlo en la galleta? No, mira, lo que es la galleta básica para pues tú poder decorarla con un glaseado, tiene que tener como una estructura resistente porque va a recibir una carga de agua. El glaseado es azúcar. Es un producto elaborado con claras de huevo, wow. ¿Sí? Entonces lleva agua lógicamente y la galleta va a absorberla, entonces necesitamos que la galleta tenga una estructura que al tener esa absorción no se dañe, ¿sí? Y el glaseado pues requiere tiempo de secado. Muchas veces los clientes llaman y dicen, pero ¿por qué no tienen cupo? Porque sí, porque primero requieren tiempo de secado. Y tú no puedes decir voy a colocar el rojo y encima el blanco, porque si yo coloco un color encima de otro inmediatamente absorben y se pueden contaminar, entonces la galleta no va a quedar bonita. Entonces requiere mucho tiempo de secado. Procuramos que el trabajo sea limpio, como ves allí, que quede muy liso. Entonces pues eso es parte de lo que nos distingue a nosotros. Ya que estamos hablando, digámoslo así, como lo que los distingue a ustedes, en la empresa, ¿cómo tienen la distribución? O sea, ¿trabajas con personas aparte de tu familia o los trabajadores son tu familia? No, los trabajadores somos mi hija y yo, mi hija mayor y yo, no trabajamos con nadie más. Guau, wow, o sea, es un trabajo de madre e hija en donde se afianza más la relación. Es un trabajo donde se afianza mucho más la relación y es un trabajo de muchísimas horas de trabajo y de dedicación. Y cuéntanos, ¿qué diferencia encuentran ustedes cuando iniciaron y en el ahora? No sé, a la hora de crear galletas, o sea, no sé, ¿iniciaron con unos detalles simples, pero ya le están metiendo más, o cómo es esa diferencia? Sí, obviamente el trabajo, si tú vas a mi Instagram, el trabajo inicial, vas a notar la diferencia de la noche a la mañana. Ha sido un tiempo de mucha dedicación, de mucho estudio, porque no es de solo aprendí y me quedé ahí, sí. No, esto es una cuestión de que hay a diario que seguir aprendiendo, estudiando y practicando sobre todo. Si no practicamos, no logramos. Es verdad, si no ponemos práctica lo que queremos, no se logra nada. No. Bueno, hasta aquí llegamos con Clau de Clau Repostería, que nos contó un poco sobre la empresa, algunos productos que realiza para sus celebraciones, para todos los clientes, y sobre todo aquí pues ella nos recalcó que la disciplina es lo más importante y la relación entre madre e hija. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y no se les olvide que esto es el canal del Envigado en vivo hoy.
Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les comento que el día de hoy, como les mencioné, hay unos invitados que nos van a dejar con la boca abierta, y es porque vamos a hablar de espiritualidad, ese tema que a todos nos encanta, y sobre todo el manejo de los ángeles. Pero bueno, aquí tenemos a Iván Usuga, que nos va a venir a contar un poco como este proceso de la concentración, de la paz. Pero bueno, aquí ya le vamos a dar la bienvenida a Iván. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, y qué rico, me siento complacido de estar aquí contigo en ese maravilloso programa. Así es. Bueno, Iván, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de la espiritualidad. Bueno, lo más importante es que espiritual es ser personas sanas, tranquilas, encontrar lo que es la paz interior en cada uno de nuestros seres, independiente de la religión que nosotros seamos. Aquí no viene la parte de la religión, sino el manejo de las emociones. Okay. Donde vamos a tener en cuenta que las emociones manejan el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Cuando hablamos de cuerpo físico, es lo que las personas critican, o sea, lo que yo quiero mostrar. Pero nadie sabe qué está pasando emocional, mental y espiritualmente en mi vida. Así es. Por esa razón que muchas veces vemos suicidios y decimos, hombre, era una mujer bonita, joven, económicamente estable, pero no sabemos cómo estaba emocionalmente. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es estabilizar el manejo de las emociones, entender las emociones, no pelear con las emociones como nos han enseñado, sino entender las emociones, manejarlas y estabilizar nuestros pensamientos para poder llegar a una espiritualidad y a una tranquilidad. Ya que estás mencionando como la parte del bienestar emocional, cuéntanos uno cómo puede llegar a estar en una estabilidad. Mira, te hablo de un ejemplo. Nosotros trabajamos la parte emocional por medio de unos puntos energéticos que se llaman chakras o ruedas energéticas, ¿cierto? Hay un chakra inicial, digámoslo así, que se llama el chakra raíz, que es el que está ubicado en la base de la columna, en medio de las piernas. Okay. Ese chakra maneja una emoción que se llama el miedo, que es lo que todos los seres humanos tenemos y debemos tener. O sea, independiente de que yo sepa el manejo de esa emoción, no quiere decir que no lo pueda tener, ¿cierto? Entonces, tenemos algo que se llama el miedo. A nosotros los seres humanos, por crianza, nos enseñaron a pelear con ese miedo. Entonces, siempre nos decían, hágalo, es capaz, hágalo, se puede. Y siempre enfréntelo. Peleábamos con eso, ¿cierto? Unas terapias de choque que llaman. Nosotros ahora lo que hacemos es trabajar la emoción del miedo y entender cómo está esa emoción del miedo. Entonces, lo que buscamos es que el paciente o que la persona entienda que todos los miedos son futuristas. Ningún miedo está en el presente. Cuando yo tengo miedo en el presente, yo debo asumir ese reto en el presente, ¿cierto? Si supongamos yo le tengo miedo, no sé, a las culebras, está el presente. Entonces yo me vuelvo ansioso cuando pienso en una culebra. Y si paso, encuentro una culebra, y si encuentro la culebra, y si no sé qué pasa con la culebra. Pero a mí nadie me garantiza que yo voy a encontrar la culebra, ¿cierto? Uh-huh. Si aquí en ese set hubiese una culebra, tienes que tomar una decisión, ¿cierto? O te montas a la silla, o sales corriendo, o la pisas, pero algo haces. Entonces, lo que nosotros buscamos a manera de emoción es entender cada una de esas situaciones de vida y no volvernos ansiosos. La persona que es miedosa se vuelve ansiosa. Entonces, esos miedos que se nos generan a nosotros no es tanto el miedo a la oscuridad o miedo a unos truenos, sino miedo a avanzar, miedo a tomar decisiones, miedo a los cambios. ¿Y eso qué hace una persona ansiosa? Y cuando ya estás hablando como de la parte de la ansiedad, pues yo tengo entendido y he leído que un bebé, pues al nacer, no desarrolla ningún miedo. Como que el que tiene es como a caerse, y no me acuerdo el otro, pero ¿cuáles son como esos miedos que los adultos nos impregnan cada vez? Como que el miedo, que la ansiedad, pues como todo eso que nos estabas mencionando. Claro, somos nosotros los adultos los que metemos ese miedo en el menor, ¿cierto? Vos ves un niño pequeñito, y un niño pequeñito tampoco tiene miedo a caerse. Uh-huh. Simplemente se cae y si le duele lloró. Pero somos nosotros, se va a caer, no coja eso. Vos un niño pequeñito lo puedes ver jugando con un ratón y él no tiene miedo. Uh-huh. Pero nosotros, vea, así no se puede, ese animal no se puede hacer, no se puede manejar. Y somos nosotros los que vamos infundando esos miedos. Ahora, okay. Esos miedos a nivel energético, ¿de dónde vienen? Vienen desde el embarazo de la mamá. El chakra se genera desde los 0 años, que corresponde al embarazo de la mamá, hasta el primer año de vida, cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese embarazo de la mamá, es entender cómo fue el embarazo de la mamá, emocionalmente, qué sintió, qué tuvo, qué no tuvo, qué falencias, qué vacíos hay. Entonces, de pronto, los que tienen varios hijos o los que tienen varios hermanos pueden preguntarle a la mamá cómo fue el embarazo, y de ahí empezamos a determinar cómo es la parte de los miedos de la persona. O sea, que se podría decir que eso viene como desde nuestros antepasados, claro, nuestros es que padres. Todo lo que es la parte de los ancestros tiene mucho que ver, y muchas veces hacemos lealtades, y muchas veces venimos con lo que tú decías, con ese árbol genealógico.
Entonces la gente dice, es que yo soy el de malas, es que a mí no me pasa, es que todo me sale mal, es que yo no hago nada bien. No, es empezar a mirar cómo estamos a nivel energético para poder llegar a esa famosa espiritualidad. Y ya que tú mencionas esta famosa espiritualidad, primero hay que autoconocernos. Total, o sea, yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que maneja un ser humano? Tenemos el chakra raíz, que trabaja el miedo, tenemos el sentimiento de culpa. Entonces, cuando hablamos de ese sentimiento de culpa, es, yo creo que la que nos pasa a todos, que nos creemos los salvadores del mundo. Sí. Y a todo el mundo le queremos ayudar, colaborar, solucionar los problemas. No somos capaces de decir que no, y si decimos que no, nos damos un látigo porque nos culpamos. Luego viene otra energía de bloqueo que se llama la vergüenza, que es el chakra plexo solar. Cuando hablamos de vergüenza, es algo que también asumimos todos nosotros, y es que dejamos de vivir nuestras vidas por encajar en la vida del otro. Entonces dejo de ser yo, pierdo mi esencia por caerle bien a este, por hacer lo que a este le gusta, ¿cierto? Y voy perdiendo mi esencia. Viene otra energía de bloqueo que se llama el sufrimiento, que son las desilusiones que nosotros tenemos y nos pasa a todos, desilusiones por amigos, por pareja, por familia, por empleo. Por eso el ser humano sufre, porque se ilusiona, y nadie manda al ser humano que se ilusione. Es pues verdad. A uno le gusta sufrir, ¿cierto? Viene la parte de la mentira, que no es que nosotros seamos mentirosos, sino que muchas veces sabemos que hay unas realidades y no las queremos aceptar. Entonces ahí viene la famosa terquedad, el famoso látigo que nosotros nos damos. Viene otra energía de bloqueo que es en chakra tercer ojo, que se trabaja bajo la ilusión. Entonces son los pensamientos de esas personas que nosotros decimos, hombre, si te pagaran por pensar, estás a pa' plata. Porque pensamos, pero muchas veces no actuamos. Uh-huh. Y luego viene la energía del chakra corona, que es la energía de los apegos. Y cuando hablamos de los apegos, son todas esas tradiciones a los que nos enseñaron. Entonces nos dicen, ejemplo, es que el matrimonio es para toda la vida, eso no se puede separar. Es que papá y mamá tienen que vivir juntos, entonces prefieren vivir maluco, prefieren tener inconvenientes, prefieren dar una crianza diferente a sus hijos que romper esa tradición. A eso nos referimos nosotros como los apegos. Y entonces de ahí nosotros empezamos a nivelar todas esas emociones. No quiere decir que yo no las sienta, yo las puedo sentir, la idea es empezarlas a entender y cómo manejarlas. Exacto. Entonces para eso nosotros hemos creado el primer foro angelical en la ciudad de Medellín. Medellín nunca ha tenido un foro angelical y vamos a hacer el primer foro angelical, una conexión con la energía del ser. En este foro nosotros vamos a tener 7 ponentes, todos angelólogos, porque vamos a trabajar con la energía de los ángeles, donde vienen a sanar cada una de esas emociones. Entonces nos van a enseñar a sanar ese niño interior, a sanar esos miedos, a sanar esas inseguridades, esos temores que tenemos, esos sentimientos de culpa, a entender por qué soy supuestamente el de malas de, por qué las cosas no llegan como yo quiero, por qué no soy capaz de terminarlas. Entonces es darnos la oportunidad o retarnos nosotros mismos a enfrentarnos a nuestro propio yo. Okay. Lo que uno llama un mí mismo, y cuando uno habla con mí mismo le da muy duro a uno. Sí. Entonces es empezar a entender todo ese tipo de emociones, que eso es lo que nosotros manifestamos a nivel físico. Entonces, okay, para nosotros que trabajamos la parte energética, es muy fácil ver una persona y decir, bueno, yo sé por qué tiene miedos, sé por qué están inseguros, sé por qué están tan, ¿cierto? Obviamente manejamos un respeto con las personas, pero es trabajar todo ese tipo de emociones y todo ese tipo de sensaciones. Bueno, ya que nos acabas de mencionar este foro y una introducción ya aparte de sonidos ancestrales, la parte de Los Ángeles, cuéntanos dónde se va a realizar, qué día y pues qué requisitos hay. Ok, es un foro que está diseñado para cualquier tipo de persona, simplemente es la persona que quiera vivir la experiencia. O sea, la persona que quiera asumir el reto de encontrarse con sí mismo. Este foro lo vamos a realizar en el Hotel Fort Sheraton de Medellín el 24 de julio, desde 8 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a tener 7 ponentes donde vamos a hacer actividades teórico-prácticas, porque lo ideal es que nosotros aprendamos a manejar y a entender las emociones. Claro. No vamos a ser seres perfectos, pero sí a empezar a entender todo ese tipo de emociones. Entonces, lo ideal es que nos veamos ese próximo 24 de julio en el Hotel Fort Point Sheraton de Medellín. Los informes los tienen en el 310-669-3429, 310-669-2439, y reciben toda la información del foro. Así es, entonces ya saben a dónde llamar, a dónde escribir para que reciban más información de este foro. Pero bueno, aquí tuvimos a Iván Úsuga, que nos contó un poco sobre este nuevo foro, en la parte de los chakras, de cómo tener una estabilidad emocional, autoconocernos. Pero bueno, hasta aquí llegamos y recuerden que este es el canal de Tele Envigado Vivo Hoy y vamos a un pequeño corte de comerciales.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que ya tenemos otros invitados. Vamos a hablar de lo que es el baile en niños, jóvenes y adultos para que aprendamos un poco cómo esta dinámica del arte, para poder expresarnos cuál es la importancia del arte en nuestras vidas y pues cómo diferenciar los problemas y el arte. Pero bueno, aquí tenemos a Camila Arboleda, que viene desde Academia Mundo y Danza, que nos va a venir a contar un poco cómo es el proceso de la educación a través del arte hacia los niños. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo es esto de el baile e impregnarlo en los niños chiquitos, porque sabemos que los niños pequeños son como a veces como muy explosivos, a la expectativa de todo. Entonces cuéntanos cómo es todo esto. Bueno, muchísimas gracias pues por nuestra invitación. Nosotros somos la Academia Mundo Danza. Justamente queremos como llevar esa danza pues como a los niños, a cada niño. Yo creo que es muy importante para ellos desarrollar muchas habilidades pues como en su vida diaria por medio de la danza, y por eso pues como inculcarlo en ellos es súper fácil pues como por medio del juego, la lúdica, justamente para que ellos puedan comprender muy bien como todo. Ya que estás hablando como de la parte de la lúdica, cuéntanos, digámoslo así, como qué estrategias ustedes usan. Bueno, mira, eso va muy depende, digamos, como a las edades que estemos como enfocados. Básicamente sabemos, bueno, nosotros recibimos niños a partir de los 2 años de edad, y para muchas personas puede ser como un poco complicado, o dice, ¿cómo vamos a enseñarle la danza a niños de 2 años? ¿Sí? Si bien los niños aprenden por imitación de movimientos de la vida cotidiana, entonces esto nos permite a nosotros por medio del juego, digamos la imitación animalística, llegar como a que puedan ir ahí como impregnando un poquito de todos los géneros que vemos en el mundo danza. Obviamente ya en edades muchísimo más avanzadas, pues hay otras estrategias como la imitación, utilizar muchos tipos de canciones, material didáctico que nos funciona para que puedan trabajar muy bien como toda la parte del ritmo. Así es, bueno, aquí hemos aprendido un poco de cómo manejar los niños en este ámbito y que se diviertan. Diego, cuéntanos más o menos ustedes qué géneros usan para que los niños se diviertan. Claro que sí, la academia tiene unos estilos muy marcados, entre esos tenemos el ballet, tenemos el jazz, tenemos el hip hop más enfocado en la danza urbana, también estamos también en un género o en un programa que se llama Colombia, donde tenemos específicamente ritmos más tropicales, el merengue, la salsa, también cogemos ritmos de la costa atlántica, la puya, el mapalé, ¿cierto? Para también trabajar mucho la disociación del movimiento, y también tenemos un programa de danza árabe. Cuéntenos más o menos cuánto es la cantidad de aforo por la parte que me mencionabas de jazz, que de ballet, ¿cuántos más o menos niños hay? Bueno, esto varía un poco de acuerdo a la edad que tengan las niñas o los niños en este caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos programas desde los 2 años en adelante, que un programa de 2 años en adelante sería un pre-danza 1B, y la cantidad de aforo sería entre 11 a 13 alumnos en salón, ¿cierto? Pero si nos vamos a un género, digamos, de niñas o niños de 6 años, ya el grupo puede aumentar, tendríamos entre 15 y 16 alumnos en salón. Cami, cuéntanos cómo inició toda esta parte de la academia, o sea, ustedes dijeron, no, queremos divertir o hacer de forma lúdica, entretener a los niños, ¿o cómo inició todo esto? Bueno, mira, Mundo Danza inició aproximadamente desde el 2015 a cargo de la dirección de Marcela Serna. Inició en el municipio de Sabaneta. En este momento contamos ya, pues estamos en 3 municipios diferentes. Hemos pues ido creciendo justamente porque hemos llegado como a darle ese sueño, porque nos hemos encontrado muchos niños con esas ganas de soñar por la danza. ¿Cómo inició todo? No, creo que fue un sueño más que todo de unos hermanos que disfrutaron la danza desde muy pequeños y que esto los llevó como a llevar justamente a transmitir esa danza a muchos niños. Qué bonito que desde chiquitos, o sea, como que ya se sepa que lo que quieren y que quieran, obviamente, contagiar de esta energía a todas las demás personas. Bueno, Diego, cuéntanos cómo es el manejo de los niños hacia los padres, o sea, en el sentido de que no sé, le dicen ustedes a los padres, vamos a bailar tal baile, ¿le parecen a ustedes o no les parece? Bueno, siempre la academia busca vincular mucho a los papás en este ámbito de que se vuelvan protagonistas y sean nuestros aliados durante y en el espacio de la clase, ¿cierto? Siempre tratamos de ser muy autónomos en el trabajo de los géneros, en el trabajo de impartir el conocimiento, los pasos, cada cosa del contenido, el trabajo lúdico, ¿cierto? También trabajo del ritmo en la clase, y siempre estamos muy de la mano con ellos.
para que nos aporten mucho desde casa, para que sean siempre ese aliado desde casa cuando no están con nosotros en el salón. Pero siempre buscamos que ellos estén muy a gusto y muy cercanos también con sus hijos en este proceso, pero claro, sabemos la importancia que es para nosotros que ellos puedan estar de aliados con la academia. Y un apoyo, digámoslo así, hacia los niños también. Wow, Cami, cuéntanos, ¿qué se viene para un futuro para la academia? Bueno, digamos que básicamente queremos continuar creciendo. Hablábamos de un sueño de llevarlo a todos los niños. Entonces, poder como conocer muchísimos más lugares, muchísimos más estudiantes, poder seguir creciendo y seguir transmitiendo eso tan hermoso que queremos. Nosotros contamos también con grupos de proyección, elencos infantil y juvenil, que obviamente mediante ellos, que son pues estudiantes muy buenos, que se han destacado pues en la danza, queremos que puedan llegar muchísimo más allá, poder participar en competencias, seguir presentándose, que realmente es lo que más los motiva y les hace como pues llenar el corazón. Ya que nos están mencionando la parte de competencias, de shows, ¿cómo es ese proceso, Diego? Bueno, ese elenco o los elencos que maneja la academia tienen una intensidad horaria muchísimo mayor, donde tienen una formación y un trabajo mucho más intensivo, porque ellos son la representación de la academia afuera, ¿cierto? Claro. Con cada uno de los programas y los alumnos que manejamos, siempre buscamos mucho de que es la parte de diversión, de socialización, el trabajo de conocerse, pero también empezamos a ver esas semillitas que nos funcionan para empezar a nutrir cada uno de los elencos con el fin de mirar quién tiene ese potencial para seguir creciendo en un ámbito mucho más profesional en la danza, claro, ¿cierto? Sí. Así se nutren nuestros procesos de los elencos. Entonces ellos tienen una intensidad horaria diferente que les aporta y siempre les brinda unas herramientas diferentes para poderse proyectar y ser unos grupos de proyección que salgan como a representar tanto la academia también como el municipio que sea el elenco. Aquí nos están contando con un poco de la expansión de la academia, más o menos cómo es el proceso de todos los shows, de cómo mostrarse, como lo mencionaba ahorita, Cami, en cuanto a los tres municipios, a nivel nacional, y me imagino que también internacional es la meta que ustedes tienen. Pero bueno, cuéntenos ya para finalizar, ¿cuáles son como esas metas a corto plazo que ustedes tienen? Bueno, no a corto plazo, digamos que en este momento estamos preparando, nosotros todos los años cerramos nuestro proceso con una clausura, que es como el proceso que todos los niños de la academia esperan, lo hacemos pues en uno de los teatros más reconocidos de Medellín, justamente entonces en este momento estamos trabajando fuertemente para hacer una clausura muchísimo mejor que las de antes, pues siempre buscamos tener algo a la altura que ellos se merecen como artistas que ellos son. Así es, toda la gente es arte, subjetivamente desde donde lo miremos. Y bueno, y ya para finalizar, Diego, ¿cuáles son las redes sociales para que todos los televidentes miren todo aquello que ustedes hacen? Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como Academia Mundo Danza. Así es, ya saben, Academia Mundo Danza, para que aprendan un poco sobre el baile, el arte, para que hagan parte de la clausura que Cami acaba de mencionar. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Bueno, y ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y como siempre venimos aquí con Amada, que nos cuenta un poco sobre la parte de las mujeres emprendedoras, de las mujeres empoderadas, que nos vienen a enseñar un poco de que las mujeres sí pueden cada vez. Pero bueno, Amada, te doy la bienvenida otra vez. Gracias, muy amable Angélica. Para mí es un honor nuevamente estar aquí. Y como lo prometido es deuda, cumpliendo estas promesas. Así es. Empoderando mujeres. Así como Dios me ayudó, también esta ayuda, y hoy traigo un testimonio poderosísimo. Primero, vamos a darle las gracias a Dios. Padre, de una manera muy especial, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Nosotros bendecimos este canal, nosotros bendecimos a cada uno de ellos y a cada uno de los que forman el equipo de esta familia Chadá y de esta familia envigadeña, empoderando mujeres, porque somos empoderadas para empoderar. Así es, amén. Amada, bueno, cuéntanos qué invita nos viene a sorprender el día de hoy. Bueno, desde México, mujeres emprendedoras vienen a prepararse, a capacitarse aquí a Colombia en estética, que no es lo mismo, un mundo maravilloso de oportunidades. Para mí es un honor presentar a la doctora Angélica, ella ya nos contará cómo dio con Chadai y nos eligió. Yo le decía a ella, para nosotros es un privilegio que nos haya escogido. Antes que nada, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Angélica también, yo también soy Angélica, yo soy nutricionista, bueno, licenciada de nutrición en México, así es como es la carrera. Bueno, mira, nosotros, como dice Amada, andamos en la búsqueda de aprender, conocer, prepararnos. Entonces, es muy importante el tema de la belleza. Nos dimos a la tarea de cómo investigar lugares a nivel de países, cuáles eran las mejores opciones. Nos aparece Colombia como una de las mejores lugares. Colombia. Para… Sí, sí, Colombia. Pues, era primero en general Colombia, ¿no? Ajá. Sobre belleza, estética, cosmiatría, etc. Ya de ahí nos dimos a la tarea de buscar, bueno, dentro de Colombia, ¿qué era lo mejor? Aparece Chadai. Entonces, lo mejor. Sí, entonces… Fuimos a Chadai, contactamos, arreglamos y venimos. Y la verdad es que estamos encantadas, encantadas con Amada, con todas las chicas que están ahí súper preparadas, la verdad, estoy encantada. Gracias a Dios. Bueno, entonces, Angélica, cuéntanos, ¿cuál es ese propósito que tú tienes como nutricionista para impregnarles a todas las personas? Mira, en México, bueno, y en diferentes partes del mundo, se está haciendo un movimiento que se llama wellness, que es bienestar.
Yo como nutrióloga o nutricionista, yo me encargo, sí, de enseñarte a comer, de decirte que sí, que no, cómo, cuándo, a qué hora. Pero no nada más se queda ahí, no, no solo es el alimento, también es el exterior. El wellness lo que te abarca es lo físico, lo mental, lo intelectual, lo, todo, todo, todo. Entonces, es importante que no nada más te enseñe a comer, sino también yo tengo que decirte que tu apariencia como sea la mejor. Porque si yo te estoy dando una dieta, un régimen en donde estás bajando de peso, sí, pero ¿qué vas a hacer con eso que se te colgó, que se cayó? Entonces, ahí es donde, bueno, recurrimos a otro tipo de técnicas o prácticas y definitivamente buscábamos la mejor opción. Guau, entonces, o sea, como que lo que ustedes buscan es como primero la parte de la estética, como lo acabas de mencionar. Correcto. Y que no solamente uno por fuera es bonito, sino que también por dentro uno tiene que centrarse en uno mismo. Así es, tanto de mente, de cuerpo, de alma, de todo, es un todo, el wellness, así es. Guau. Bueno, Amada, cuéntanos a quiénes tenemos aquí en la camilla. Bueno, como estamos hablando de emprendimiento, precisamente ella como nutricionista y la otra como fisioterapeuta, la niña de ella, que ahora vamos a hacer las presentaciones, hoy vienen a enseñarnos cómo, para qué sirve, los beneficios y contraindicaciones del drenaje linfático manual. Para mí es un orgullo, un honor, un privilegio de hacer la presentación de Valeria, como la alumna que llega desde México. Bueno, wow. Muchas gracias. Yo soy Valeria, estoy estudiando la carrera de fisioterapia y vine aquí a Colombia a prepararme, a certificarme en este diplomado que es pre y postoperatorio, además de drenaje linfático manual. Bueno, Valeria, entonces cuéntanos un poco de qué se trata la parte de la fisioterapia para que todos los televidentes sepan un poco. Ok, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es una rama de la medicina enfocada a la salud física. Aquí, bueno, toda la carrera de fisioterapia tiene diversas ramas. Estas ramas que va, lo deportivo, lo estético, lo pediátrico, todo eso. A mí la verdad me llama mucho la atención lo estético y qué mejor lugar que venir a aprender con las mejores de Shaddai. Así es. Gracias. Bueno, continuamos con la docente que nos acompaña y que está a cargo, Valeria, de este diplomado en manos de nuestra docente, como es Diana. Cuéntanos, Diana, un poquito. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diana Valencia, yo soy docente del Instituto Shaddai. Hoy vamos a hacer un drenaje linfático, ¿cierto? Okay. Les voy a hablar para qué sirve el drenaje. El drenaje nos sirve para eliminar líquidos y toxinas de nuestro cuerpo, ¿cierto? A través de movimientos muy suaves y estimulando los ganglios. Entonces, este es recomendado para personas con problemas de edemas, retención de líquidos y se utiliza mucho en los posquirúrgicos porque nos va a ayudar a eliminar esa inflamación que hay y nos ayuda a eliminar los líquidos a través de los ganglios. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos, Diana, cuéntanos, ¿cómo es todo este proceso? Listo. Empezamos abriendo ganglios. Valeria nos va a ayudar con los ganglios. Bueno, les voy a explicar primero qué son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras que tenemos en todo nuestro cuerpo. Tenemos más de 240 de estas mismas y estas tienen una estructura de forma de frijol. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ellas absorben todos los desechos de las toxinas para posteriormente drenarlas mediante la orina. Okay. Bueno, nos estamos que nos vemos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Y no solamente lo que vamos a aprender, sino que les vamos a dar citas totalmente gratuitas. Vamos a programar 2 citas con la nutricionista y 3 para el drenaje linfático. Y como siempre, los 4 bonos de los 4 millones de pesos para que puedan participar y puedan estudiar. Porque nosotros no le damos el pez, le enseñamos a pescar. Continuemos. Estamos entonces abriendo los ganglios, los popitleos y los inguinales porque vamos a trabajar la zona de los pies, ¿cierto? Sí. Ese drenaje se puede hacer en todo el cuerpo, pero también es necesario pues hacerlo en zona localizada, ¿cierto? ¿Es suave, duro, hace presión? Las manipulaciones son suaves, okay. Y en forma de bombeo porque estamos trasladando la linfa a los ganglios para eliminarlos a través de la orina. ¿Y eso es necesario hacerlo con un especialista o lo puedo hacer yo desde mi casa? No, con un especialista. Ok. Sí, se les está invitando a capacitarse. Bueno, este drenaje no se puede realizar en personas con cáncer,
ya que se puede propagar en el cuerpo y causar una metástasis, ¿cierto? Porque se riega a través de la linfa. No es recomendable para personas con tiroides, porque la puede despertar. No es recomendable para personas con problemas cardíacos. Y con problemas con cuadros infecciosos, no se puede realizar. ¿Y es para todas las edades? Sí. Claro. Ok. Entonces empezamos con bombeos, manipulaciones muy suaves hacia los ganglios. Se hace impares, las manipulaciones deben ser impares. Okay. Se hacen bombeos suaves y a lo último se termina con un arrastre. Okay. O sea, en todo lo que son tratamientos reductores, pre y posquirúrgico, anticelulítico, la clave y el secreto está en el drenaje linfático manual. Así es. Yo quiero hacer una pequeña aportación en cuanto al drenaje linfático. Personalmente, yo tengo una lesión en el hombro. Ya es, ya es mía de mí, porque ya tengo mucho. Y ahora que he estado de modelo, porque no nos queda de otra más que, ni modo, me tengo que sacrificar a ser la modelo de los masajes, me han estado haciendo el drenaje linfático. Y créeme que de lo que yo traía de dolor y de molestia, o sea, lo he reducido a lo mejor como en un 20%. Y era lo que me explicaban, que realmente, o sea, es una técnica tan noble, pero a la vez tan rica y enriquecedora con tu cuerpo, con todo, que lo que haces es que te sientes bien. O sea, yo estoy sintiendo una mejoría, abismal, de verdad. O sea, que de acuerdo con este testimonio, a simple vista se ve que es como fácil, como que no, pues lo puede hacer cualquier persona, pero de acuerdo a lo que tú dices, trae unos beneficios. Sí, a simple vista pareciera muy suave, como mencionaba, pero el beneficio es, del cielo a la tierra, como decimos allá. Sí. Yo lo recomiendo bastante. Cambia mucho la apariencia de la piel, se va a ver más tersa, más luminosa. Wow. El regalo final. A través de Bienestar Social, nosotros estamos convocando 20 personas que quieran hacer el curso de drenaje linfático manual, personas que quieran hacer masoterapia, por favor, se pueden dirigir y dicen que en Chaday los están invitando a través de este canal porque queremos acompañarles en emprendimiento. Nosotros les vamos a dar la capacitación. Entonces, no es sino que vayan a Bienestar, se inscriban o pueden llamar, se inscriban al 333-0564 o a mi celular 300-522-3660. Y también el apoyo en la orientación nutricional, que no les llamamos dieta, ¿qué les decimos? Les enseñamos a comer. Es correcto. No, pues yo encantada, de verdad estoy, aparte de que me ha encantado la ciudad, Envigado, todo lo que he visto, todo lo que he visto me encanta, y más estar aquí con ustedes, con Amada, gracias, que como su nombre lo dice, es muy amada, y me encanta lo que haces y lo que sé que vas a transformar en nosotras para irnos buenazas a México. Chaday, otro spa en México. Y en el mundo entero. Sí, cómo no. Bueno, y así es. Por la oportunidad. No, a ustedes por haber venido a esta entrevista y contagiarnos un poco sobre la parte de la salud, de la estética, la importancia de una buena alimentación para tener una vida duradera. Pero bueno, hasta aquí llegamos, vamos en pequeño corte de comerciales. Amada, ¿quieres agregar algo? No nos podemos perder. De hoy en ocho vienen sorpresas, porque somos bendecidos para bendecir. Gracias. Así es. Bueno, ya vamos para un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. We'll be right back.
Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Bueno, regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y como siempre les traemos maquilladores para que nos den un poquito de tips sobre para tener una piel adecuada, una piel bonita, que no se nos vea tan grasosa a la hora de varios eventos. Sabemos que a veces tenemos dudas a la hora de maquillarnos, qué nuevas tendencias se presentan en este medio de las redes sociales para vernos los más top en las fotos, en las celebraciones, pero bueno, para eso tenemos aquí a Sara Salazar, que nos va a venir a contar un poco sobre un uso adecuado de la piel. Bueno, Sara, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Angélica, un placer estar acá, gracias por la invitación. Bueno, cuéntame de pronto qué quisieras que hablara un poquito sobre el maquillaje. Claro que sí. Bueno, Sara, cuéntanos un poco cómo inició esta afición de ti hacia el maquillaje. Bueno, en realidad yo siempre he considerado que es súper importante contar en la vida de uno no solo con una profesión, sino con una pasión, claro, que lo haga uno vibrar, que no se sienta que uno está trabajando, sino en verdad que lo hace desde el amor y con la pasión, pues, que es lo más increíble que considero yo. Entonces, en todo este recorrido he considerado, pues, que tengo las habilidades para esto más que la pasión, entonces decidí incursionar en este mundo. ¿Qué es lo más maravilloso que tú dices que no, yo he aprendido o gracias al maquillaje he mejorado mi forma de ser? O sea, ¿el maquillaje qué te ha enseñado a ti? Yo creo que definitivamente empodera a la mujer de una manera absurda. Ver a las personas luego de yo maquillarlas o dictarle cursos, que también lo hago, significa verdaderamente ver la cara de una persona que se siente empoderada por sentirse más linda de lo, claro, que ella es, porque ya todas somos hermosas. Así es. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un TikTok de preparación de la piel, de mascarillas. Cuéntanos un poquito cuáles son como esos productos que estás usando. Bueno, para mí siempre ha sido demasiado importante la preparación de la piel antes de maquillarnos, ya que definitivamente es el resultado, pues, que hace que se vea tan linda la piel o tan natural. Entonces, ahí pues yo lo que hago siempre por las noches es aplicarme un tónico y cuando puedo y tengo tiempo me aplico las mascarillas que me ayudan a hidratar, o si no me aplico mi hidratante, que pues eso ya depende como de la necesidad de la piel, que para eso les recomiendo que visiten a un dermatólogo donde puedan pues recomendarle los productos necesarios para tu tipo de piel. Claro, y ya que menciona la parte de la hidratación, ¿qué tan importante es hidratar la piel? O sea, ¿qué efecto causa cuando uno se maquilla? Definitivamente, pues, eso ya depende de lo que necesite tu piel, pero todo tipo de piel, tanto la mixta, la seca, la grasa, necesita la hidratación para mantener o retener el agüita. Ya un dermatólogo sabrá, pues, más a fondo sus funciones de la hidratación, pero en el maquillaje la piel se luce un poco más tranquila, más relajada. Menos pesada. Menos pesada, la piel menos acartonada. Ok. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos artes que has plasmado. Cuéntanos, ¿cuáles son como este tipo de maquillajes que usas? Bueno, mi esencia es el maquillaje natural, que incluso es tendencia en estos momentos. El maquillaje natural yo siento que no nos transforma o no nos hace sentir una persona diferente, sino que nos realza la belleza, y yo siento que pues eso es lo más hermoso que puede existir. Por ejemplo, claro, cuando yo maquillo a una persona, casi siempre las que me buscan ya saben que mi esencia en el maquillaje es esa,
un maquillaje natural, un maquillaje tranquilo, pero que obviamente pues tú veas los resultados de un maquillaje profesional. Wow, ya que estamos hablando aquí como más a fondo del maquillaje y las tendencias, ¿cuáles son esas tendencias en redes sociales que uno puede plasmar fácilmente en nuestro rostro? Por ejemplo, ha estado súper en tendencia el blush elevado hacia la sien, hacia los ojos, en la nariz, para dar un efecto bronceado. Eso está súper en tendencia. Incluso en estos días, nada más y nada menos, vi un TikTok de una nena que se hace el contorno con los blush, con el rubor, y se ve pues demasiado lindo, demasiado natural, que es la tendencia. Wow. Cuéntanos cómo es todo ese proceso, porque sabemos que hay algunos televidentes que, o en especialmente yo, a la hora de que hay eventos, digámoslo así, no sé qué tipo de maquillaje adaptar a mi piel y a mi cara, porque sabemos que las caras tienen muchas formas, muchos tamaños. Entonces, como, ¿cuál es ese maquillaje que tú digas como que, bueno, que usted los haga sentir cómodas, puede ser este y no les queda como tan mal? Ok, yo siempre he dicho que la percepción mía que plasmo en mis redes, también en mis cursos y con las personas que me rodean, es con lo que tú te sientas cómoda. Eso te va a hacer sentir una persona tranquila, segura de sí misma, y no alguien transformado, que era lo que yo quería decir en cuando me preguntaste y te dije que mi esencia es el maquillaje natural. Por tu forma del rostro, definitivamente un eyeliner te quedaría súper bien, eso sí, tratando de que sea muy finito, y claro, utilizando pues el contorno se te vería divino. Igual es que es con lo que tú te sientas cómoda. Claro que sí, o sea, como que uno se vaya adecuando a lo que uno, porque sabemos que hay personas que en las redes sociales, como hablábamos ahorita, pues detrás de cámaras, como que no, dicen, porque uno no sabe, entonces uno busca que tutorial de tal influencer que en YouTube dice, no, échate un montón de productos, y uno ve que claro, a la influencer le queda precioso, pero uno se lo aplica y uno dice, uy, pues, que es todo esto, no me llama tanto la atención. Entonces, como que el arte del maquillaje es experimentar. Totalmente de acuerdo, es eso, y con lo que tú te sientas tú, eso es lo que día a día trato de plasmar también. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia que tú has encontrado de que no? En un inicio yo me empecé a maquillar así, pero gracias a las clases que he tomado, a lo que he practicado, ya he empezado a transformarme mejor. No, totalmente, yo siempre he dicho que la clave de uno ser profesional es la experiencia, la práctica es el maestro, como dice el dicho. Y día a día uno siempre está pues tratando de estar en las tendencias, que las redes sociales nos han servido un montón para estar al tanto de esas tendencias que existen pues en el mundo, que cambian, o sea, increíblemente gracias a la tecnología. Claro. Pero esto también es un plus, que incluso siento que no solamente se acopla al maquillaje, a la belleza ni a la moda, sino también al conocimiento, como finanzas, como tecnología, todo eso definitivamente es un plus increíble. O sea que la clave de hoy es aprender de todo. Totalmente, siempre hay que aprender. Así es, pero bueno, ya para finalizar, Sara, cuéntanos cuáles son las redes sociales. Ok, bueno, me pueden encontrar entonces en Instagram y en Facebook como @saramakeup18 y también me pueden encontrar con mi otra vida, que se va por el lado de las finanzas y la tecnología, en @tgm.fintech. Así es, ya saben, para que aprendan un poco de todo, de verse bellas y bellos también, porque sabemos que hay hombres que les encanta maquillar. Pero bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos la próxima semana en un programa más de Vivo Hoy. Recuerden que es a las 3:30 y con muchos invitados más. Chao, chao.